tienes muchos testimonios de éxito en este tipo de inversiones. Me encantaría que nos platicaras algún ejemplo de cómo has podido asesorar, cuáles son los beneficios que tú has observado. Bueno, el primordial es la valorización que han tenido esos clientes que han comprado en el estado de la Florida. Primero, la oportunidad que han tenido de experimentar nuevas oportunidades en el estado de Florida para diversificar su patrimonio. Han tenido tanto valorización, también han tenido la posibilidad de aprender a invertir en otros estados y, lo principal, generar ingresos en dólares. Porque la mayoría de estas inversiones o con la renta se pagan solas. Entonces no tienes que sacar ni pesos para pagar tu hipoteca, ni pesos para mantener tu propiedad, porque con la renta que estás generando esa propiedad se paga sola. Entonces con eso te ayuda a pagar los impuestos de la propiedad, a pagar los seguros de la propiedad, a pagar la hipoteca de la propiedad. Entonces por eso, esa es la mejor experiencia que he tenido con todos mis clientes y que me han hecho sobresalir en este negocio como una inmobiliaria, como una persona que asesora a sus clientes en todo este proceso para hacer una inversión fácil, segura, con conocimiento de todas las zonas, con conocimiento de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y como te lo mencionaba y lo reitero, somos un grupo que tenemos aliados en todas esas áreas, porque hacer una inversión debe hacerse con conocimiento y con la asesoría de profesionales. Por eso los invitamos a todos que si tienen dudas de la parte de migratoria o de la parte de contable, nos contacten y averigüen antes de determinar cómo deben hacer una inversión en el estado de la Florida, porque es mejor aprender antes que después de cometer los errores. Entonces, por eso los invitamos a que se asesoren muy bien para hacer una inversión segura. Oye, creo que por ahí debimos haber empezado, fíjate, no se me ocurrió qué importante es este tipo de inversiones que el latino busca mucho, sobre todo después de leer Padre Rico, Padre Pobre, después de haber visto una plática de Kiyosaki, a mí me llegan seguidores y yo quiero invertir, pero quiero una propiedad que se pague por sí sola con el arrendamiento. Y lamentablemente en México y en muchos países latinoamericanos, esto si bien no es imposible, es complicado. ¿Por qué? Porque los créditos hipotecarios, como los mencioné en México y en muchos lugares de Latinoamérica, no quiero generalizar porque seguramente habrá un lugar en el que sí, pero casi en todos es muy complicado lograrlo porque las tasas de interés no son como en Estados Unidos, los tiempos que te dan para pagar no son como en Estados Unidos y lograr este tipo de inversiones no se logra en cualquier parte del mundo. Y esta es Así una es. ventaja que nos da. O sea, llevar el formato de inversión de Robert Kiyosaki es, creo que, el ideal para muchos y es una muy buena opción hacerlo con ustedes que ya lo han logrado. Como dices, esa es la meta y toda la razón del mundo. O sea, qué padre que tengas esta conciencia para tus inversionistas.